I avui, a les píndoles educatives de Happy Way, parlarem d'art, concretament del projecte d'art de Joan Miró que fa l'escola Happy Way. I ho fem amb Anna Barrachina, ella és educadora de l'escola Happy Way a Sant Gervasi. Hola, Anna. Hola, bon dia, Laura. ¿Por qué es importante trabajar el arte en la educación infantil? El arte es muy importante porque sirve para que nuestros niños pues, se expresen, es una manera que ellos libremente se puedan expresar. Además, cuando siempre realizamos actividades de arte con ellos, a su misma vez pues, estamos trabajando diferentes aspectos de una misma actividad, como por ejemplo el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor. En el desarrollo cognitivo pues, podemos encontrar la diferencia de diferentes elementos, serie, representación simbólica. Y en el desarrollo motor podemos encontrar siempre pues, la lateralidad, la grafomotricidad, que es la preferencia que tienen y el movimiento a la hora de escribir, entre otros. ¿Cuándo realizáis estas actividades? Esas actividades las realizamos siempre a lo largo del trimestre, en todos los diferentes niveles que tenemos, ya sea de P0, P1 o P2. En el caso de P0 suelen ser más fáciles que en P2, según el nivel pues varía la dificultad de la actividad y del proyecto. Y se suele hacer dos veces a la semana este tipo de experimentaciones, ya que los objetivos principales es que el niño disfrute principalmente y luego pues, que desarrolle su sentido más artístico. ¿Qué tipo de proyecto realizáis? En P2 lo que hacemos siempre es basarnos en un primer autor. Como hay tres trimestres, en cada trimestre pues, hablamos de un autor diferente. En este anterior hablamos de Joan Miró, hemos estado aprendiendo mucho de él, estudiándolo, trabajándolo. Y bueno, también hemos tenido la suerte de poder ir a la Fundación Joan Miró de Barcelona. Luego también, como hacemos actividades, experimentaciones, hacemos murales, lo trabajamos tanto en clase, que invitamos un día, una tarde a los papás para que hagan conjuntamente una actividad con nosotros. Ya hacemos bailes, cantamos con ellos y bueno, al fin y al cabo es algo también para que sepan, ¿no?, que enseñamos, que aprenden ellos a la vez. ¿Ya que me hablas de esas actividades? ¿Qué tipo de actividades realizáis? Bueno, las actividades que realizamos, hoy vamos a intentar hacer una pequeña demostración de lo que hacemos nosotras con nuestros niños. Y ya que hemos nombrado Joan Miró, pues hace poquito hicieron uno de esos cuadros, el cuadro del amanecer. Y bueno, siempre previamente tenemos el material preparado, mesas embaladas, pintura, ya sea pinceles, esponja, con lo que ellos quieran, bueno, con lo que se indique que quieran manipular. Y bueno, siempre primeramente la educadora lo que hace es trazar la silueta y tal, para luego explicarles en sí lo que consiste la actividad. En este caso, como vemos aquí, pues están marcadas las diferentes partes con los diferentes colores. Sí. Y bueno, principalmente empezaremos a dibujarlo. Y siempre, como yo admiro, estudio mucho las figuras geométricas y tal, a medida que la educadora lo va dibujando, intenta también pues, nombrar, oye chicos, esto es un círculo, oye esto es un triángulo y tal, para que también sepan que, pues, que estudiamos. Pues Ana, ¿nos animamos o no? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Primero hay que trazar, ¿no? Sí, bueno, primero haremos lo que es la silueta en negro para que ellos, bueno, siempre está, aparece aquí la imagen real para que ellos puedan ver el resultado final, con qué vamos a trabajar, con qué no. Entonces, lo primero de todo sería trazar una línea vertical con un círculo en lo que viene siendo cada uno de los extremos. La educadora va nombrando las figuras y ellos pues a lo mejor las van repitiendo y tal. En la parte superior del cuadro tenemos una figura geométrica que es casi un triángulo. Es aquí ellos cuando dicen, no, porque tiene dos costados, tal. Bueno, le explicaríamos y tal que no es un triángulo porque no está acabada, es una semifigura geométrica. Y trazaríamos una línea mucho más larga de punta a punta. Ajá. Ya que al final, bueno, le hacemos un pequeño adorno. Vale. En el centro de lo que viene siendo pues la estructura, tiene un casi círculo, bueno, podríamos ir poniendo un poquito más de pintura, a ver, aquí,
y en la parte superior tiene siendo como otras dos líneas y especificamos que son verticales. Vale. Siempre, bueno, los niños cuando hemos hecho esta actividad con ellos dicen que la parte superior como que tiene como una cara contenta. Entonces, bueno, es una parte que como que les gusta a ellos. Entonces ahora sí que podríamos pues ir repasándolo, dándole forma a lo que viene siendo el cuadro. Uh-huh. Y una vez lo teníamos acabado, con los colores correspondientes, por ejemplo, decimos, a ver chicos, ¿dónde está el color azul? Uh-huh. El color azul viene siendo esta mitad hacia aquí, pues la educadora siempre primeramente pues marcará los colores, o sea, uh-huh, en la zona concreta, para que cuando finalmente estén todos los colores puestos, sean los niños libremente los que sean los artistas a poder hacer acabar la obra. La parte verde, entonces, volvemos a marcar. Vale. Así, bueno, pues, como ves, con todos los colores, hay el amarillo, que es esta parte de aquí. ¿Siempre con esponjas trabajas? Bueno, libremente, lo podemos hacer con esponjas, lo podemos hacer con las manos, con tapones, con pinceles, tal cual diga la educadora o se haya programado la actividad. Y esta sería la parte roja. Uh-huh. Entonces, ahora, por ejemplo, pues daríamos, bueno, pues ahora un grupito de dos pinta la parte de verde, un grupito de tres la parte de color azul. Entonces, bueno, pues aquí en este caso hay esponjas y pinceles, pero yo qué sé, podrían manipular con lo que quisieran. Y cuando se acaban cuadros y estructuras así, lo que hacemos es que en cada escuela tenemos nuestro rincón de arte, donde siempre ponemos las experimentaciones así que queden tan bonitas. Y bueno, los padres pues tienen la oportunidad de ver pues lo artistas que son sus niños y lo bien que se lo pasan. Ana, pues si te parece, podemos experimentar tú y yo y acabar de acabar el amanecer de Joan Miró nosotras dos. Por supuesto. Dos. Sí, me ya cojo sea, el verde, por ejemplo. Total. Venga, pues vamos yo iré aquí con el azul. Doncs amb aquesta activitat, Anna, tan didàctica, tan divertida, que ens ha encantat, nosaltres, si et sembla, ens acomiadem sí, i continuem pintant, perquè això és divertidíssim i m'agradaria també que aquest quadre el poguéssiu penjar aquí, en aquesta galeria de Happy Way. Seria possible? I tant, i tant. Sí? Genial. Doncs moltes gràcies.